Profe, ¿cuál es la forma ideal para compartir pantalla en clase? La que más beneficia a los estudiantes y a nosotros los profesores. ¿Me ayudas, por favor? ¡Hola! Qué bueno saludarte, Tini, cerebrotes, bendiciones para todos. Hoy me hicieron una de esas preguntas que quedé como, wow, ¿cuál es la forma correcta para compartir pantalla en clase? No lo sé. Voy a decirle yo cómo comparto y dos errores que sí te recomiendo que no cometas. Aquí estoy en las llamadas que te gustan. Este cuadro pequeño con la barra arriba es el profesor y este cuadro grande con los colores llamativos es el alumno. Es decir, que estoy haciendo de profesor y haciendo del alumno. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para que te des cuenta cómo ve tu estudiante la presentación. Póngale cuidado. Pasos para compartir. Compartir. Arriba, mira, al lado de abandonar está compartir contenido. Aquí me dice si quiero incluir el sonido del equipo o no. ¿Qué es el sonido del equipo? Es la presentación de videos o de audios desde tu computadora. Entonces, todo lo que tú oigas lo van a oír también los asistentes a la llamada. Bien, en este caso no voy a compartir audio y me salen unas pestañas acá. Primer error que no debes cometer cuando compartes alguna presentación en Teams es que no compartas el escritorio completo. No lo compartas. ¿Por qué? Porque al compartir escritorio completo, mire lo que va a estar viendo mi estudiante. Fíjense. Mi estudiante está viendo absolutamente todo lo mío, todo lo que yo hago. Todo. Inclusive me puede generar algunas veces hasta error, porque si yo estoy viendo las notas, él también las va a ver. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que cuando yo esté hablando aquí de la presentación, normal, yo lo pierdo de vista. Fíjense, ahí estoy presentando y yo lo pierdo de vista. Yo no sé dónde están, si levantan la mano o no. Ese error de compartir todo el escritorio lo vamos a cambiar por compartir solo una ventanita. Entonces vuelvo a la reunión como profesor, dejo de compartir y le voy a decir que me comparta de nuevo, pero me va a compartir solo ventana. ¿Cuál ventana quiero compartir? La ventana de PowerPoint, que es la que tengo lista para presentar. ¿Listo? Cuando yo comparto todo el escritorio, mi estudiante ve todos los bordes, inclusive hasta el reloj. Miren lo que pasa cuando yo comparto solo el PowerPoint. Comparto solo el PowerPoint y mire cómo lo ve mi estudiante. Fíjese, por favor. Mire mi estudiante. Así lo ve. Ve solo el PowerPoint que yo quiero que vea. Nada más. ¿Cierto? Hay otra forma de compartir el PowerPoint y ya se las había compartido qué días. Y es compartirlo por acá. Entonces, yo lo voy a compartir o aquí en ventana si quiero tener toda la interacción. O aquí en PowerPoint si quiero solamente buscar una presentación seguidita. Entonces, yo la pico. Espero que se abra. Esta es una presentación que tenía precargada de una que hicimos en uno de los talleres. Y mi estudiante la va a ver de la siguiente forma. Yo la estoy viendo en modo presentación y él la está viendo igual en modo presentación. Esto ya lo explicamos. Dijimos cómo era la mejor forma de compartir PowerPoint y está muy bien. Entonces, ojo con esto. Primer error que no debes compartir todo el escritorio. Es decir, que tú, cuando estés, dejar de presentar, cuando estés por compartir, pica acá en compartir, pero no compartas screen, escritorio completo. No, toda tu pantalla no. Ventana o pizarra, si lo quieres hacer, o PowerPoint. De aquí, de ventana para acá, es que tú debes buscar lo que vas a compartir. ¿Por qué? Porque fíjate lo que pasa. Mientras yo estoy presentando mi PowerPoint, mi estudiante está viendo el PowerPoint, ve mi mouse, fíjate si ve que sí ve mi mouse. Lo que están viendo allá es la pantalla del estudiante, no se confundan. Él ve mi mouse, él ve todo, yo vengo acá y paso la página sin problema, ¿cierto? Y mire que él la está viendo, lo voy a dejar aquí en media pantalla. Porque fíjense, esta mitad de la pantalla es lo que mi estudiante está viendo. Y esta otra mitad es lo que yo como profesor estoy viendo. Entonces yo ya les había dicho que yo puedo aquí acomodar la llamada. Fíjense, el estudiante sigue viendo mi PowerPoint solamente, pero en mi pantalla yo puedo ver el chat
yo puedo ver los participantes, yo puedo ver quién levantó la mano, yo puedo ver todo. Yo estoy presentando y mi estudiante lo ve así y yo tengo media pantalla para eso. Obviamente, yo estoy presentando, es mi PowerPoint. Entonces, fíjese lo que pasa cuando yo presento PowerPoint. Yo lo paso y mi estudiante va a ver las pasadas, pero él no ve nada más de mi pantalla, ve solo el PowerPoint, en modo PowerPoint. ¿Bien? Vamos a hacer mañana un video de la forma ideal de presentar PowerPoint. Le vamos a dedicar solo a PowerPoint, pero hoy el primer error es que no compartas todo el escritorio. ¿Bien? Y el segundo error, y ojo con esto porque con esto me voy a descansar feliz hoy, me voy a dormir tranquilo porque sé que llevamos un contenido de calidad, es que bloquees quienes presentan la pantalla. ¿Por qué? Mira, mi estudiante. Este es mi estudiante y esto soy yo como profesor presentando. Pero resulta que cualquiera de los 30 estudiantes muy creativo, como Tini, ¡ay, sí! Yo puedo cancelar la presentación del profesor, te lo mostraré. Tini, que es este estudiante, viene aquí y dice, ¡hey, ahora yo soy el que quiere presentar! Entonces va a presentar y me dice que quiere presentar lo que quiera. Vamos a abrirlo acá. ¿Listo? Escritorio, ventana. Toda la pantalla, la ventana, sí, voy a presentar una ventana y voy a presentar el taller de Teams que ahorita les promociono. Mire lo que pasa. Sin pedirme permiso ni nada, ahora él fue el que quedó presentando. Fíjese, esta es la del profesor y esta, que es la pantalla del estudiante, que es esta, está presentando. Aquí arriba me sale la presentación. Error, yo estoy presentando como profesor y muchas veces me quitan la pantalla, no me doy cuenta y ahora dependo del estudiante. Mire, pasé de ser el pescador a ser el pescado. Pasé de ser el que tenía la red a caer en la red. Todos los estudiantes, cuando abrimos una configuración de llamada de Teams, pueden quitarme la presentación. No les cuenten a ellos, porque si no se vuelve una fiesta. Segundo error que te quiero compartir hoy, que no lo cometas. Ojo con el segundo error. Bloquea que ellos no presenten, solo si tú los dejas presentar. Ojo con esto. Aquí, él ya está presentando, me toca quitarle la presentación, venir acá y decirle, ay, Tini, por favor, no seas tan cansón, venir a buscar mi presentación, o decirle, por favor, interrumpa la presentación. Entonces, él interrumpe la presentación acá, y ahí sí, ya para de presentar. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa cuando yo le bloqueo la presentación? En mi llamada, yo voy a hacer la misma presentación ahorita, ¿cierto? Voy a presentar. Si no te sale aquí abajo completo el menú, es porque la ventana está muy pequeña, entonces toca ampliarlo un poquito y mira, si ven que ahora sí salen más cosas. Aquí está. Voy a presentar ese PowerPoint porque quiero presentarlo. Mi estudiante lo debe ver porque estamos en clase. Y yo, en mi llamada, voy a bloquear para que Tini, que es este de acá, hermoso, este Tini de acá no pueda presentar. Vengo a los tres puntitos dentro de la llamada del profesor, aquí arriba, y le digo, ojo, ojo, opciones de reunión. Y fíjate esta pregunta tan interesante. ¿Quiénes pueden presentar? Híjole, ¿quiénes pueden presentar? Pues el profesor solamente, que soy yo, o unas personas específicas. En este momento le voy a decir solo yo, Luis Fernando, el profesor, y le digo guardar. Cuando yo le digo eso, miren lo que pasó, fíjense lo interesante. Mi estudiante, sea invitado, sea lo que sea, queda bloqueado. Solo los organizadores y moderadores de la reunión pueden compartir contenido, nadie más. Profe, es interesante, ¿no? Porque es que vamos a parar un momentico con que ellos sean los que mandan. Aquí no es quien gana, aquí es quien lleva el orden, y el orden lo debemos llevar nosotros que somos los profes. Entonces yo, ahí sí, sigo haciendo mi presentación y todo espectacularmente. Hoy también me preguntaban, oiga, tan chévere que se ve, tan bonito que se ve, ¿cómo hace usted para cambiar las ventanas? Y es muy sencillo, es muy sencillo. Al lado de la barra espaciadora hay una tecla que se llama ALT. Y sobre la barra de mayúsculas del teclado hay una barra que se llama TAP.
Yo pico ALT, que está a la izquierda de mi barra espaciadora, y pico TAP, TAB, y cambio a la pantalla que yo quiera. Aquí tengo abierto la reunión de mi estudiante, tengo abierto el PowerPoint, la llamada, mi Teams y el OBS, que es en este momento con el que estoy grabando. Ojo, dos errores que no puedes cometer cuando compartas pantalla. Primero, no compartas todo el escritorio. Y segundo, ojo, bloquea para que seas solo tú el que comparte. Ya, si quieres después dejar que ellos hagan lo que quieran, entonces vienes acá, más acciones, opciones de reunión, y le dices que no solamente yo, sino todos puedan presentar y guardar. Y cuando le dices que todos puedan presentar, mire, de inmediato a mi estudiante se le activó el uso compartido de recursos, ¿cierto? Vamos a hacer exposiciones, yo ya expuse, entonces ahora vamos a ver la pantalla de ustedes y hacen esto. De esas dos formas vamos a garantizar que las presentaciones de aquí en adelante con Cerebrote y todos los profes de Latinoamérica estén supremamente bien. Y hoy les pido un favor supremamente especial y es esta compartida de pantalla precisamente. Ya vemos 101 personas, hay conmigo 101 personas inscritos en el taller básico de Teams que es gratis para el sábado que viene. Solamente debes ir aquí a la descripción del video y darle clic al enlace que está ahí. Te va a salir un formulario como este. Y ese formulario lo que va a llevarte es a que a mí me llegue tu correo para mandarte el vínculo de la llamada. La vamos a hacer por Teams o por Meet. Ya miraremos cómo es. Yo soy Luis Fernando Botero. ¡Ay! Y yo soy Tini de Cerebrote. Y Tini, y estuvimos trabajando hoy en mostrarte la forma de cómo compartir. Por lo pronto, voy a finalizar y quiero que mires algo interesantísimo. A ver. Acá está mi estudiante y aquí estoy yo. Paré de compartir para finalizar y voy a salirme. Pero yo no me voy a salir por abandonar. Yo siempre cuelgo la llamada por flechita para abajo, finalizar la reunión. Cuando yo finalizo la reunión y le digo terminar, mire lo que le va a pasar al muchacho. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima, síguenos aquí en Cerebrote, suscríbete, búscanos en Facebook, en Instagram, aquí en YouTube, en donde sea, que vamos a estar pendientes a resolver todas tus dudas. Nos vemos el sábado, no te lo pierdas, 9 de la mañana, hora de Colombia. Adiós, los quiero, chao.